En una carretera, policías y conductores detuvieron un trailero que al parecer estaba poseído y muerto de miedo. Vamos a ver lo que sucedió. Papi, papi, que tranquilo, estamos aquí. Papá, tranquilo que ya lo están buscando, papá. Está bien, viene, papá. Es que está diciendo que estaban diciendo incoherencias, que la bruja, que no sé quién. Papi, parcero, ya relájate, papi. Relájate, relájate. Cógelo usted, conductor. Cógelo usted, conductor. Va, va, va. Cuidado, guarde. Pero ya le digo cómo se llama porque ya lo están reportando por acá. Vale, ¿qué pasa, perrito? Coja ese escapulario. ¿Qué le pasó? Vale. Cójalo, papi, cójalo. No lo suelte, cójalo. Quieto. ¿Qué más? No, pues quieto, papi, quieto. Cójalo ahí, duro. Espere, papá, controles. ¿Será que en la Aurora? ¿Será este mismo? Sí, es acá. Sí, acá está. Mamá, Javier. Voy a matar. Javier y a sus hijos. No, espere. Voy a matar a Javier y a sus hijos. Espere, papá, espere. ¿Aló? Aló. Ya, mi hijo, buenas noches, mire, señor. ¡Ah! Espere, papi, espere. Espere. Cruzarlo, güey. Ve al Salmo, ma. Ve al Salmo 91. Porque acuéstelo, ¿verdad? Papi, acuéstese. Acuéstese. Acuéstese el chino, Papá. Espere, papi, no. Acuéstese En una escuela, unos jóvenes captaron el impactante fantasma de una mujer. Vamos a verlo. Amiga, oye, disculpa. No mames, vete a la verga, güey. Hay gente, aquí está quedando toda la evidencia grabada. Hay una persona a la hora de la madrugada. ¿Qué hora son, güey? ¿Las 2? 2:34 de la madrugada. Hay una... Maestra, disculpa, niña. ¿Necesitas ayuda? A esta hora no hay clases. Oye, güey, te lo juro, güey, hasta estoy temblando, güey. Pero es una mujer, ¿va, güey? Sí, güey. No mames, güey. Amiga. Vete a la verga, güey. No mames. Está bien cabrón, güey. Mi gente, aquí queda grabada. Madrugada, no hay clases. Amiga, ¿ocupas ayuda? Vete a la vez, se está parando, güey. No mames, güey. A ver, graba, güey. Güey, no mames, güey.
vete a la... Mi gente, aquí queda grabado. Madrugada, no hay clases. Amiga, ¿ocupas ayuda? Vete a la vez, se está parando, güey. No mames, güey. A ver, graba. Güey, no mames, güey. Vete a la... Una residente de un hospital en su guardia la comienzan a asustar. Mientras hace un registro de la situación, capta algo escalofriante. Vamos a verlo. Ay, loco, que vi a alguien pasar. ¡Ey! Váyanse de aquí, ahorita va a prender un incienso. Se les acabó el chistecito. Unos jóvenes, al hacer un directo en un callejón, algo sumamente extraño y escalofriante se les aparece. Este es el documento. ¿Qué show? Andamos aquí en el callejón del aguacate. Y ya son... ¿A qué hora son, gordo? ¿3:10? A huevo, güey. No mames, güey. Se ve bien pinche solo, ¿no? Estoy aquí trabajando en una tienda. La neta sí. Hace rato se escucharon una voz, se escucharon así como unas risas. Pero pues, la verdad, está solo. Cabrón. We'll be right back.
Mientras su hija se cubre con una cortina, se deja ver a través de ella un rostro que es aterrador y que parece de un fantasma. Esto fue lo que le sucedió. En el turno de madrugada de un Oxxo se aparece un niño de la nada que se deja ver en los espejos. Este es el documento. Las cámaras de seguridad de una empresa captan algo simplemente escalofriante. Esto fue lo que le sucedió. En una cueva de México, un transportista graba algo simplemente sorprendente. Este es el documento. Thank you.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.